Cuando la provincia firmó el adelanto del 7,5 para los empleados provinciales, nosotros hicimos una presentación en la municipalidad donde solicitamos lo mismo como hacemos siempre, todos los acuerdos salariales. Y eso pasaron bastantes días. La Ejecutiva Municipal nos contestó que esperaron un poco, que iban a hacer un estudio presupuestario para ver si lo podían pagar, porque tenían también en el mes de agosto, tienen que pagar un blanqueo que lo tienen que hacer a nosotros, que está aparte del 38%, que también significa un aumento para este año el empleado municipal. Y como pasaron los días y no tuvimos respuesta del Ejecutivo, y como estábamos en el Ministerio de Trabajo con otros ítems negociando ya como el pase a planta, las estructuras inferiores, llevamos el 7,5 al Ministerio de Trabajo. Y así que el día de ayer la teníamos audiencia y el Ejecutivo nos dijo que no iba a pagar el 7,5. O sea, se firmó el acta donde el día sábado tenemos el cajero el 7,5. Con un adicional, porque viendo la necesidad de la gente y por ser un retroactivo de julio, nos solicitaban que lo paguen como bono, que lo paguen en negro, así es un poco más efectivo en el bolsillo de los compañeros municipales. Así que el día de ayer firmamos el acta nosotros del día sábado, estamos cobrando el 7,5. Aparte del acta esta que ya cerramos también, con el mismo negociación estaba el tema del pase a plata, que ya salió hace un mes atrás más o menos. También sacamos el día de ayer en el acta un reconocimiento para todos los compañeros que están con edad jubilatoria, o sea, darle un ascenso a todos los compañeros que están con edad jubilatoria. Eso también a partir del mes de octubre, todos los compañeros que tengan 57 años de edad y 30 de servicio, van a tener un ascenso, un cargo jerárquico más, digamos. Eso lo conseguimos ayer en el Ministerio de Trabajo. Y aparte ya nos presentaron las estructuras inferiores, ya que es una lucha ya de varios, 2 o 3 años que estamos con el tema de las estructuras inferiores, así que el Ejecutivo nos presentó en el Ministerio las estructuras de toda la Secretaría de la Municipalidad. Ahora queda el análisis de las estructuras esas y a ver la forma en que se va a llamar a concurso, o sea, hay que llamar a concurso para cubrir los cargos vacantes. Eso es independientemente de los reconocimientos, digamos, de los compañeros que tienen la antigüedad. ¿No habría motivos entonces para realizar un paro? Esto que ustedes han solucionado en el día de ayer, se reunieron, ¿es para todos los empleados municipales? Por supuesto, nosotros, la UTM tiene el convenio colectivo de trabajo, que es la ley que tenemos nosotros en el municipio, y que con nosotros firmamos algo, un acta o algo, es para todos los empleados municipales. O sea, lo que pasa es que siempre, no quiero dar nombres, pero siempre los otros andan detrás nuestros. Como saben que nosotros estamos por conseguir algo, por firmar algo, anuncio la medida de fuerza, siendo que saben ellos quiénes son los que tenemos que, el convenio colectivo, lo que tenemos que hacer es respetar el convenio colectivo. El convenio tan cuestionado por ellos ahora hacen reclamo en base al convenio colectivo, una falta total de ética, digamos.